La Ribera Televisión incorpora en este recorrido territorial que te proponemos cada semana visitas a las localidades de Calamuchita, lugar donde estamos emitiendo nuestro programa semana a semana. En esta oportunidad visitamos la localidad de La Cruz. Mauricio, la posibilidad de estar entrevistándote en tu localidad, estamos conociendo en el recorrido territorial que hacemos a través de la Ribera Televisión, también con el soporte papel, visitando tu localidad, La Cruz, en el contexto de lo que fue la celebración de los 147 años de la fundación de la localidad, pero también mostrándole a casi 60 localidades de la región las bondades y la riqueza que tiene fundamentalmente en lo turístico tu localidad. Así es, desde lo turístico tenemos un potencial muy, muy, muy bueno, que es el balneario, el río de La Cruz, que ya estamos explotando no solamente la parte central, que era eso hace un tiempo, sino también mostrándole al turista a través de videos, de las redes sociales, de distinta publicidad, los márgenes que tenemos en el río, la cascada, que es un circuito muy lindo para ir y recorrerlo en bicicleta, caminando, el lago mismo, que en esta zona tenemos ya en la juntura prácticamente con el río Quillinzo. Es un recurso natural muy importante para nosotros y lo aprovechamos, lo conjugamos con lo que es el turismo. En materia turística también se ha crecido mucho, cabañas de alojamiento, la parte gastronómica y además en una grilla de eventos que tratamos de proponer para que La Cruz tenga gran parte del año una oferta al turista o al que quiere venir a visitarnos, como esto que decías vos hace un rato, la fiesta del Día del Pueblo es precisamente eso. El Día del Pueblo es el 11 de mayo, ahí se hace un acto formal para recordarle a la localidad, para participar con las escuelas de ese evento. Este año lo hicimos el día 11 en el club y el día domingo se hace la fiesta de La Cruz Celebra, que es muy costoso en estos tiempos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también del trabajo de la gente, mantener este tipo de eventos nuevos, pero hicimos en el año 2016 La Cruz Celebra, la primera edición para festejar el Día del Pueblo y este año también hicimos ya la segunda. Entonces sostener este tipo de eventos en el tiempo nos va a permitir que de acá tal vez a 5 o 10 años ya La Cruz Celebra sea un evento importante y reconocido a nivel regional. La Cruz Celebra consiste en elegir un punto de nuestra plaza y disfrutar cada año, celebrarlo con música, con folclore, en este año trajimos a David Bolsoni para que hiciera un cierre, el año pasado estuvo Fabricio Rodríguez, La Callejera, y después la parte gastronómica con locro, empanadas, choripán, también lo criollo, ¿no? Lo mostramos en ese evento. Y como te decía recién, elegir un punto de la plaza. El año pasado fue la calle 25 de mayo, pegado a la iglesia, este año fue la calle 9 de julio, sobre la plaza misma, donde también desde distintos espacios participan, lo que es Abuelos en Movimiento, que tienen su ballet, el taller municipal que ya ha formado una academia de folclore, también tenemos la parte de la biblioteca popular que siempre se suma con algún
show o con alguna parte recreativa, ¿no?, para los niños, que este año lo hicieron, peloteros, la parte de los artesanos que también se sumaron este año y fue muy lindo verlos a todos trabajando en un sector de la plaza, exponiendo y vendiendo sus cosas, ¿no? Entonces terminamos de hacer algo lindo, donde realmente gran parte de la población viene y celebra ese momento, pasa un rato por la plaza y puede disfrutar de todo eso que se ofrece. Como te decía, la idea es ir año a año incrementándolo y que se sostenga en el tiempo. Pinta mi buena moza, balanceando la pollera, bailando la madonosa, morenita Santiago, con la chacarera doble se curan todas las penas. Fruto de mis pagos, piollita asada gasté, poquita de ropa y tuna, juguito de sachapé, con la chacarera doble se curan todas las penas. Da gusto andar por los montes cuando la noche es fiel, pensando en los agarrobos con su llovina de estrella, con la chacarera donde se cura toda la fe. En Santiago del Estero la Salamanca me espera, y el soco de carta quiero para cantarle a mi tierra, con la chacarera donde se cura toda la fe. Segunda con palmita se que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé. Una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos.
Marmocult Amoblamientos. Haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Desde Río Cuarto hacia el país. Marmocult, General Soler 2170, 0358-4630-497. Y este proyecto de castrador móvil fue el más votado. Entonces, una inversión de más de 1 millón de pesos entre lo que significa la casa rodante, el instrumental de primer nivel que va a recorrer los barrios de la ciudad para dar respuesta a una necesidad concreta votada por los vecinos de Río Cuarto. De la Cruz, estamos hablando del territorio del departamento de Calamuchita, estamos hablando de una localidad cercana, con un ingreso de asfalto, cercana a lo que es Calamuchita Embalse, pero también a lo que es Berrotarán. Digo, para aquellos que tienen la inquietud, las ganas de conocer, de llegar hasta esta localidad, tienen todas las herramientas y todos los elementos como para poder hacerlo. Pero por otro lado, ustedes han propuesto un calendario de actividades que tienen que ver con lo cultural y que tienen que ver con lo turístico, que realmente empieza a ser convocante. Uno de esos elementos es el encuentro de casillas, que vos me comentabas fuera de micrófono, que es una iniciativa que están experimentando para consolidar como uno de los atractivos de la localidad. ¿Podemos desarrollar ese tema? Claro, es una grilla de eventos. Tenemos esto de la Cruz Celebra en mayo, después junio y julio son meses más complicados por el clima y ya en agosto el balneario lo empezamos a tener en máximas condiciones para que el turista pueda venir los fines de semana y disfrutarlo. Septiembre es un mes que se lo toma prácticamente la parroquia para las fiestas patronales, para las peñas que se hacen en ese momento. Y después tenemos en octubre, el año pasado tuvimos un encuentro de casillas rodantes que este año se va a hacer en noviembre. Donde nos reservaron el balneario y empezamos a trabajar sobre la idea de hacer un encuentro de rodanteando con 150 casillas que vinieron de todo el país e incluso algunas casillas que andaban gente de Brasil pasaba por la Argentina y escuchaban en una radio la promoción de este encuentro y se vinieron para la Cruz. Mendoza, Entre Ríos, Chubut, o sea, de todos los puntos del país había representantes en ese encuentro, así que este año vamos a trabajar, posiblemente sea el último fin de semana de noviembre, ese fin de semana largo, donde a un costo muy accesible pueden venir, disfrutar de las instalaciones del camping. Acondicionar el balneario es uno de los desafíos, es una de las características que le están poniendo a la impronta a la gestión. Así es, tenemos el balneario abierto durante todo el año, que eso era algo que nos habíamos propuesto, todos los fines de semana tener los baños abiertos a disposición de la gente que nos visita y teniendo en cuenta esto, que los primeros calores que tenés en agosto, ya tenés gente que viene a pasar el día, a pasar el domingo, comer el asado y en eso trabajamos bastante bien. El año pasado pusimos el balneario en condiciones, como te decía, para este encuentro de rodanteando, para una maratón y para distintos eventos antes de la temporada misma, antes de la temporada alta. Así que eso sí es un desafío. Este año también nos vamos a poner a hacerlo. Todos los años tenés que invertir un poco. El año pasado se construyeron 30 asadores nuevos, se repararon otros que había, se arreglaron y acondicionaron los baños de la parte central del camping. Se invirtió bastante allí y este año vamos a hacer lo mismo. Hay que trabajar en el muro de contención para que eso nos sirva y nos proteja todo el piletón central del balneario mismo. Hay muchas tareas por hacer y bueno, año a año lo vamos reforzando. Cuando decimos que el atractivo principal de ustedes tiene que ver precisamente con la naturaleza, con el río, con el desarrollo turístico, digo, ¿podemos definirla a la Cruz como una localidad turística o tiene características en su economía que equiparan esa situación? Sí, tiene características que equiparan la situación. Somos un pueblo que ya va inclinándose bastante para ser turístico, pero no podemos decir que sea netamente turístico porque aquí la parte agropecuaria es fuerte, se trabaja mucho en el campo y eso también
es un gran ingreso para la localidad, como también lo es la actividad comercial. Entonces son distintas actividades que se realizan, pero cada vez más al turismo le queremos ir dando protagonismo para que se vean beneficiados con este tipo de eventos y de actividades, los cabañeros, porque llega un fin de semana alguien a competir en una maratón o a correr en bicicleta o en una moto enduro, llega y sale a recorrer el pueblo y conoce y le gusta un loteo y se compra un terreno o le gusta una casa y a la semana siguiente viene y la alquila y pasa el fin de semana aquí. Entonces eso va generando el boca en boca, que es muy importante, y nosotros creo que esa es la apuesta fuerte de ir trabajándolo. Estamos convocando también al sector de los comerciantes, los gastronómicos, los cabañeros, para diagramar entre todos una agenda conjunta que implique capacitarnos, orientarnos hacia dónde queremos ir, mejorar nuestros servicios y que sea un nucleamiento importante para que la actividad comercial, en lo que sea relacionado al turismo, a la gastronomía o al comercio mismo, cada vez sea más fuerte y el turista que venga a La Cruz se lleve una buena imagen. Ustedes son el portal de ingreso a Embalse, por lo menos por una de las rutas. Ahí existe la característica del paso, como localidad de paso, digamos, se toma una de las referencias, pero por otro lado también está la apuesta de que empiece a consolidarse la presencia de ese turista que, en lugar de elegir pasar, venga a quedarse. Y en ese marco hay que tener infraestructura, hay que tener una inversión importante, sobre todo del sector privado. Cuando nosotros estábamos llegando veíamos que había lotes en venta. ¿Son lotes municipales? ¿Es un emprendimiento privado? Son emprendimientos privados. Son emprendimientos privados que están haciendo sus loteos y que esperemos que pronto también se pongan a la venta o se pueda ir vendiendo para que La Cruz tenga más habitantes o aunque sea gente que viene a visitarnos los fines de semana, como tenemos muchas casas que son de fin de semana. Es el portal de ingreso de la parte sur de Río Cuarto. Por la autovía a Berrotarán llegás en pocos minutos, en menos de una hora, y desde el cruce de la autovía en Berrotarán a La Cruz en 20 minutos estás. O sea que en una hora y cuarto o una hora y diez de Río Cuarto a La Cruz llegás fácilmente por ruta, con gran parte por autovía. Lo mismo desde la otra parte, desde Río Tercero, en 40 minutos estás en La Cruz, desde Córdoba en una hora y cuarto también. Y aparte de acá tenés el acceso a todo el Valle de Calamuchita, comunicado por ruta, si querés ir por Embalse, Villa El Dique, Rumipal, o si te gusta también la sierra, podés hacerlo hacia Río Los Sauces, Cañada del Sauce, Quillín, Soamboy, y toda esa zona no tan linda de Villa Mancay, de San Ignacio. Así que tenés para recorrer lo que te guste y disfrutar de lo que elijas, de ríos, de montañas, de caminos de sierra. Podés cruzar a Merlo. Estamos a 81 kilómetros de Merlo, provincia de San Luis. Y también la comunicación es directa, rápida, el camino es fácil de acceder con cualquier vehículo. La Cruz te pone en eso, ¿no? En pocas horas podés estar en Merlo disfrutando de los hoteles, del casino y de lo que es Merlo. Y también en Villa General Belgrano, en Río Tercero y en Río Cuarto. Es una localidad que te conecta muy bien con el resto de los destinos turísticos, ciudades importantes que a veces también necesitamos estar cerca, ¿no? Para ir cerrando lo que tiene que ver con específicamente lo turístico, hay un festival de verano, hay un anfiteatro, un lugar que convoca realmente mucha gente de la región. Me imagino que este año estarán preparando el desafío de superar lo que fue lo del año anterior. ¿Con qué características están encarando esa fecha central del calendario? Y también fue algo que nos habíamos programado de esta forma, ¿no? Los dos primeros años de gestión, tratando de hacernos fuertes, de organizar la economía, para que ya el segundo y tercer año se vieran los cambios importantes que queríamos darle y la impronta al festival mismo del balneario. Este año, para la edición 2018, estamos preparando ya un festival homenaje a la figura de un artista que fue el primero que nos visitó en un festival del balneario en el año 1972, que fue Jorge Cafrune. Vino acompañado en esa oportunidad de Marito y nos visitó en el escenario flotante que se había hecho en nuestro balneario. Y en homenaje a él después se pone ese nombre al escenario del festival, el escenario Jorge Cafrune. En el año 70 nace este festival. En el 71 se interrumpe esa edición, no se lleva a cabo. Y recién en el 72 ya se hace como festival del balneario y ahí estuvo Jorge Cafrune presente. Entonces va a ser un festival especial porque en el 2018, el primero de febrero,
se van a cumplir 40 años del fallecimiento de Jorge Cafrune. Entonces, unos días antes nomás, ese fin de semana, el último fin de semana de enero, queremos hacer este homenaje a él en un festival donde ya hemos convocado a su hija, Yamila Cafrune, y ya estamos trabajando en una grilla con distintos artistas para confirmarlos dentro de poco y empezar a trabajar no solo desde enero, sino ya en septiembre, octubre, en este evento, para que tenga la importancia que merece tener a artistas de este tipo, ¿no? Y tantos otros que han pasado por este festival, invirtiendo también lo que hace falta en el balneario, como te decía hace un rato, se le tiene que invertir todos los años, pero también hemos decidido invertir en el predio del festival, donde se está construyendo un parque recreativo hermoso para los niños, para los jóvenes, donde se va a promover la salud, el deporte al aire libre, pero también se están haciendo instalaciones que van a quedar para el resto de los años como baños, para que también aquellos que vienen al Festival del Balneario puedan disfrutar de esas instalaciones en condiciones para ello. Y además queremos ir agrandando, ¿no?, ese predio que cada vez cobija más turistas que vienen, que están de paso, pero que quieren disfrutar del festival y que ya es un clásico. El anfiteatro, como está montado, realmente, para nosotros que recorremos todo el territorio, es una de las características más importantes y sobre todo esto quiere decir que han pensado precisamente en el tratar bien al artista que los visita, que necesita en algún momento una privacidad, un momento de concentración y de armado de lo que va a ser el show y el espectáculo, pero ustedes tienen dos, en ese contexto, dos lugares específicamente referenciados como para que los artistas entre sí no se choquen y no se molesten en el momento de la actuación previa. Digo, durante todo este tiempo, durante todo este recorrido, se han permitido una construcción de un anfiteatro que está a la altura de las circunstancias. Hay muy pocos en la región, y ustedes lo saben, y eso nos llamaba mucho la atención porque además está en un predio al aire libre, no metido adentro de la localidad, sino casi mirando hacia la ruta. Así es, esto es un trabajo que hay que hacerlo constantemente, ir agregándole cosas. Otros intendentes en el año 2003 a 2007 se pusieron a trabajar en este predio, y nosotros dijimos, bueno, vamos a darle continuidad a este trabajo que aquellos intendentes iniciaron, a ese sueño con un parque recreativo, con canchas y varias ideas que tenían esos intendentes de llevarla a cabo. Digo, bueno, vamos a hacerlo en este 2017, vamos a empezar a trabajar para contribuir a aquello que quedó ahí, pero que sí se hizo mucho porque se hizo el escenario con camarines como vos veías, para comodidad de los artistas que se van muy contentos con esas instalaciones. Y bueno, año a año ir aportándole un granito de arena para que este espacio, como los distintos espacios públicos que tiene La Cruz, estén cada vez mejor, ¿no? Auspician La Rivera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba Entre Todos, Municipalidad de Río Cuarto, Estamos en Marcha, Consejo Deliberante de Río Cuarto, Donde Estamos Todos, Universidad Nacional de Río Cuarto, Creer, Crear, Crecer, Municipalidad de San Basilio. Seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels. ¿Estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Una esquina para encontrarse con toda la moda. Diego Sistilo. La Dolfina. Gieso. Sur Lacoste. Newman. Diego Cid. Alvear y Colón. Río Cuarto. Diego Cid. Periódico La Ribera. 15 años de compromiso y responsabilidad periodística. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados,
la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del Gobierno de la Provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Monza y Spinella SRL, dealer oficial Firestone, Bridgestone. Venta de neumáticos para autos, camionetas, sector agrícola. Servicio de gomería, alineado, balanceado, tren delantero, frenos. Distribuidor autorizado Fire Agro. Especialistas en neumáticos agrícolas, industriales. La mejor financiación, consulte presupuesto. Contáctenos y lo visitaremos en Río Cuarto y Zona. Monza y Spinella SRL, San Martín 1542. Teléfono 358-424-2691. Que hemos trabajado en la erradicación de un basural para que sea una plaza en ese sector. Nuestro proyecto, lo que queremos resaltar es la limpieza de la costa del río, principalmente donde se encuentra el barrio Oncativo. Con nuestro proyecto de ordenanza que se denomina Atenuación de la Contaminación Sonora en la Plaza Central de la Ciudad. Y me pareció muy buena la idea de este proyecto porque nos da la oportunidad de cambiar las cosas. A votación. Quedan aprobados por unanimidad de concejales presentes. Responsables del ballet municipal han tenido una presentación realmente exitosa con una serie de números que ha atraído la atracción de todos los presentes. Estamos hablando del 147 aniversario de la localidad, que además te tiene como una de las referentes en el ámbito de comunicación. Pero ahora te vemos totalmente como profe. Sí, tengo dos carreras totalmente distintas. Bueno, esta presentación que hicimos ahora la armamos en realidad para el festival, que es otro evento del pueblo. El Festival del Balneario, la hicimos este año, 2017. Y bueno, quisimos presentar lo mismo para el Día de Nuestro Pueblo, que es tan amado. Notamos que hay una tendencia natural de todos los habitantes de la localidad y de la gente que está acompañando la fiesta, de sumarse bailando. La danza es casi un atractivo común, pero además participando activamente por parte de la gente que está presente. Sí, La Cruz en realidad siempre fue un pueblo muy folclórico y que le gustó mucho bailar. Nosotros con José nos impresionamos un poco por la cantidad de chicos que está concurriendo a nuestra academia. Nos ponen muy felices y bueno, se ven los resultados cada vez que tienen una presentación. ¿Cuántos chicos están trabajando con ustedes, José? 46 tenemos ahora. Desde 2 años hasta 11, que son ellos, son los más grandes. O sea que acá prácticamente una porción importante de la comunidad infantil de la localidad. Toda la convocatoria viene, todos los chicos están convocados y vienen y bailan acá en nuestro grupo. Digo, cuando se plantea uno la idea de armar un taller de estas características, por un lado tiene que contar con la experiencia, la formación necesaria, pero por otro lado con un acompañamiento. Si no existe el acompañamiento, primero de los alumnos y por otro lado institucional, se hace un poco más difícil la situación. Sí, se hace un poco difícil, pero bueno, nosotros empezamos con 5 parejas y era natural lo de ellos de bailar nomás. Nosotros hicimos la parte nuestra de enseñarle un poco la danza, coreografías, y bueno, de ahí se empezaron a sumar y tenemos todo este grupo. Ellos son una parte y tenemos más chiquitos también que también bailan bastante lindo. Notamos que hay muchos chicos varones que están participando y se suman, y eso también no es tan común que suceda. Sí, ellos son todos amigos desde la panza, como quien nos dice, porque en realidad ellos se conocen desde chiquitos y juegan al fútbol y hacen folclore también.
Bien. Y en ese marco, cuando hablamos de lo institucional, te involucra, te atraviesa a vos, porque formás parte de lo que es la conducción hoy de la gestión municipal, ocupás un rol importante. Decíamos esto, ¿no? Lo de el compromiso político también, porque si no, desde lo institucional y sin ese apoyo, es mucho más difícil, más cuesta arriba el desarrollo de un taller. Sí, en realidad todo arrancó con una locura nuestra de llevar a los chicos a una competencia que ellos ni siquiera estaban bailando. Y la municipalidad, Mauricio Jaime, nos acompañó un montón, nos dio el apoyo económico que nos hacía falta. Y a partir de ahí se formó el taller. Se llama Chicán, que significa único en quichua. Y bueno, ellos son únicos. Lo demuestran cada vez que bailan. Y bueno, esperemos que crezca cada vez más, porque el pueblo creo que está muy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo. Vos, además de la responsabilidad que tenés con la danza, estás encargada de la comunicación. Hay un trabajo que ha surgido en estas últimas horas que tiene que ver con la comunicación de la gestión. Hay un espectáculo con números importantes a nivel regional. Están en este momento sonando de fondo. Organizar una celebración de esta característica también impone un desafío. Sí, el pueblo nunca tuvo un festejo así como este de su día. Siempre fueron las fiestas patronales. En esta ocasión empezamos el año pasado con este evento que se llama La Cruz Celebra, que es un día especial para celebrar el cumpleaños de nuestro pueblo. Este año pudimos, bueno, convocar a los ballets de acá de La Cruz, Chicán incluido, Los Abuelos en Movimiento y Agitando Pañuelos, son los tres ballets de nuestro pueblo. Y después teníamos Arrieros, que es un grupo que ganó otro evento que organizamos, que se llama Paladar Criollo. El trío Sachero, y bueno, ahora que está sonando David Bolsoni, que es la estrella del cierre del evento. Y además con una característica especial, la hicieron a plena luz del día, comenzaron al mediodía, estaba promediando la tarde, un montón de gente acompañando, digo, también otra característica distinta. Sí, la idea del evento es que sea un almuerzo criollo, y como es entrada libre y gratuita, queríamos que todo el pueblo viniera a compartir con nosotros el Día del Pueblo, comiendo y festejando, mirando folclore y todo lo que conlleva a festejar el Día del Pueblo. 147 años, no es poca historia. No es poco, es muchísimo. Y seguimos en pie y cada día más felices. La localidad en general es una localidad chica y los intendentes, cuando hablamos de la cuestión presupuestaria en localidades medianas o chicas, saben que tienen un acotado presupuesto para poder desarrollar compromisos de campaña, pero además para dar respuesta en materia de la necesidad que tiene la gente, lo social, la salud, la educación, pero también la infraestructura. Con vos estuvimos recorriendo. Estás haciendo obra de cordón cuneta, estás construyendo vivienda, estás haciendo una ampliación de un polideportivo muy en el predio donde está el escenario donde se realiza la fiesta en el verano. Digo, también te diste la oportunidad de poder estar desarrollando esos frentes de obra. Imagino que con apoyo nacional, provincial, pero algo que, sin lugar a dudas, pone de manifiesto un norte en la gestión. Sí, en lo que es cordón cuneta estamos ya terminando los primeros 360 metros que nos proponíamos hacer en esta primera etapa, y vamos a seguir para tratar de llegar a los 1000 metros a fin de año, cerrando un barrio importante, el IPB, que queríamos darle ese cierre con cordón cuneta en esa calle y a nivelar la calle como corresponde, para que puedan tener una infraestructura mejor. Viviendas en el año 2016, también un año complicado. Todos lo sabemos lo que significa a veces las transiciones, y nos habíamos planteado hacer vivienda desde el primer momento, porque la vivienda, yo digo siempre, el déficit habitacional es una epidemia que si no la combatís todos los años y desde el primer momento todos los años te va sobrepasando. Entonces yo dije, tenemos que empezar a trabajar a los pocos meses de asumir en el tema de vivienda, y así lo hicimos. Empezamos en el 2016, en marzo, con el tema de viviendas, entregamos dos en el 2016, y este año llevamos 4 en ejecución, que los vamos a entregar antes de fin de año. Y con este sistema, que es vivienda para la gente que tiene terreno, la idea es
dar 10 viviendas que la gente después te devuelve, te reintegra la mano de obra con una cuota. También estamos gestionando planes de lo tengo a nivel provincial, programas habitacionales a nivel nacional, que esperemos que salgan para lograr satisfacer la demanda de aquellas familias más carenciadas, que siempre te siguen preocupando, porque a veces llegan, como en este caso, viviendas aptas para la clase media, para aquel que ya tiene el terreno y tiene sus ingresos, pero te queda colgado o sin satisfacer la demanda de aquel que tiene más necesidades, que es el sector más vulnerable. Y bueno, para eso estamos trabajando con un loteo propio y que la Nación nos aporte la vivienda, como es lo que estamos pidiendo, con un proyecto que ya presentamos, y también el programa de lotes de la provincia para otro sector. Estamos trabajando en lo que vos decías, este parque recreativo que va a ser el primero en nuestra localidad y va a ser muy importante, 1000 y pico de metros destinados a la recreación, al deporte, a la salud. Estamos trabajando también en la terminal de ómnibus, que era algo que los vecinos de La Cruz lo vieron con muy buenos ojos, a que se invirtiera en recuperar ese espacio importante de todo pueblo. El primer punto donde vos llegás es la terminal, y a buscar información vas a la terminal, y si te vas por algo siempre tenés que pasar por la terminal y dejar ya sea un mensaje, una encomienda o lo que fuera. Bueno, estamos trabajando para recuperar la terminal de ómnibus. El cementerio también es otro punto que más de un vecino te decía, todo pueblo debe tener su cementerio, sus plazas y su cementerio bien ordenadito. Estamos construyendo un cementerio parque y además de todo el trabajo que se está haciendo en el resto del cementerio. Son obras verdaderamente importantes que marcan un antes y un después. Yo, como digo, con mucho sacrificio hemos logrado que los principales espacios públicos de nuestra localidad estén en condiciones o se esté trabajando. Estamos trabajando en la Plaza Central permanentemente y la hemos recuperado con una iluminación de tecnología LED. Se está trabajando en el cementerio, como te decía, que es otro punto central. Estamos trabajando en la terminal de ómnibus, en un parque recreativo. O sea, los principales puntos sumado a la avenida, que la avenida San Martín es una avenida que siempre por las tardes, por las noches, junta muchísima juventud y también le dimos una iluminación completa con tecnología LED. Los principales espacios públicos de la localidad están en condiciones, ese cambio se nota y por eso también una vez se pide el compromiso de cada uno de los vecinos para seguir trabajando, seguir aportando cada uno nuestro granito de arena y que después se vea traducido en obras como esta, ¿no? Cuando la cuestión educativa también impone el requerimiento por parte de algún desarrollo de obra pública, se sabe que la provincia destina un fondo precisamente a los municipios para que los municipios puedan a su vez trasladar ese fondo a dar respuesta a ese tipo de inquietudes. A veces el fondo no alcanza para lo que es la demanda específica. En este sentido se trabajó en dos instituciones educativas dando respuesta clara y concreta. Así es, el jardín de infantes necesitaba ya una solución definitiva con el techo y ahí estuvimos trabajando, lo mismo que en el colegio secundario, que hace mucho tiempo habían conseguido el material, parte del material para techar las aulas que tenían problemas de humedad, y ahí estuvo el municipio también aportándoles mano de obra, como también estamos trabajando para mejorarles la sala de informática y que tengan computadoras en condiciones para que los alumnos puedan trabajar, y así codo a codo con la escuela primaria también, para lo que los seños nos requieren. Gracias a Dios se puede trabajar en un buen clima, con armonía, con el sector educativo, como lo es en salud. Ustedes mismos recorrieron hoy el estado en el que se encuentra nuestro hospital, con un equipamiento muy bueno, con una sala de odontología que hemos incorporado hace poco tiempo, con aparatología de última tecnología destinada a extracciones, a arreglo de piezas dentarias, máquinas de rayos, revelado, bien completo, un nuevo consultorio odontológico puesto al servicio de los vecinos de La Cruz, lo cual nos hace que el hospital esté en muy buenas condiciones. Entonces, la obra pública es una prioridad. A veces en épocas de crisis tenés que simplemente sentarte a hacer números, soportar que en algún momento sí, a veces los fondos no te alcanzan y tenés que pedir financiamiento al mismo privado, al mismo proveedor, que te permita seguir moviendo la obra pública, porque eso es lo que en definitiva va a dar trabajo a la demanda constante que tenemos los municipios. Ante épocas de crisis, el primero al que le golpea la puerta es al intendente. Y a veces desde Nación, al último que le llegan los recursos es a los intendentes. Primero llega a los municipios grandes, a las grandes ciudades, a las provincias, y al último llega a los pequeños pueblos. Pero el del pequeño pueblo es el que primero tiene que responder las necesidades de los vecinos. Entonces nosotros hicimos un poco de cuentas, tratamos de afinar
los gastos y destinar lo que más podamos a la obra pública para generar empleo. Eso nos permite tener a veces 10 personas más o 15 de las que se tendrían que tener si no hubiera obras. Gracias a Dios decimos, sí, tenemos un poco de gente trabajando, pero es porque se están haciendo cosas importantes y yo creo que recuperar los espacios públicos, ponerlos en condiciones y hacer obras importantes es lo que nos va a llevar a salir adelante y seguramente cuando la economía realmente repunte, que es el deseo de todo para que nos vaya bien a nosotros, a la provincia y a la nación, cuando la economía realmente repunte, me imagino que los logros van a ser mucho mayores y las satisfacciones también. Que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Marmocult Amoblamientos,
haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Desde Río Cuarto hacia el país, Marmocult, General Soler 2170, 0358-4630-497. Y este proyecto de castrador móvil fue el más votado. Entonces, una inversión de más de 1 millón de pesos entre lo que significa la casa rodante, el instrumental de primer nivel que va a recorrer los barrios de la ciudad para dar respuesta a una necesidad concreta votada por los vecinos de Río Cuarto. Imagino soñabas la posibilidad de ser, ya habiendo sido electo concejal, llegar a manejar la comuna. Debes haber trazado un montón de objetivos y un montón de proyectos y un montón de expectativas alrededor de la posibilidad de manejar los destinos de la municipalidad. Concretado el hecho político de la elección, hay que armar un equipo de gobierno. Un intendente puede tener las mejores intenciones, pero si no tiene un equipo que lo acompañe, es prácticamente imposible que se llegue a buen puerto. En ese sentido, vemos que tenés un equipo de trabajo que está mancomunado, te acompaña en la austeridad del manejo, pero también en la generosidad de la atención al público, porque tu atención tiene que contagiar al resto. Sí, eso es algo que siempre hago hincapié yo y les pido a todos. La atención tiene que ser de la mejor manera al vecino, porque es a quien nosotros nos debemos y para eso estamos. En todas las reparticiones públicas, yo siempre les insisto, en el hospital, en la biblioteca, en la municipalidad, donde sea, tenemos que atender bien a la gente porque la gente se lo merece, el vecino se lo merece y tiene que recibirse esa buena atención de parte nuestra y el buen ejemplo, ¿no? De estar dispuesto siempre a colaborar. Tenemos un buen equipo, desde los funcionarios, los que se ven, los empleados que se ven, hasta aquellos que no se ven tanto, que son los concejales, los tribunos de cuenta, que permanentemente están haciéndonos sugerencias, corrigiéndonos, advirtiéndonos sobre alguna situación. El Consejo funciona de esa forma, el Tribunal de Cuentas funciona también de esa forma, y además un montón de funcionarios sin cargo y sin sueldo que están detrás de esto, en las distintas áreas, también colaborando. De eso se requiere. En un pueblo chico no podés tener muchas secretarías, porque el presupuesto no da, es el intendente, el secretario de gobierno y nada más. El resto, la mayoría son empleados comunes y muchísimos son colaboradores y nada más, que están pendientes de lo que uno necesita o de alguna reunión que uno llame para trabajar sobre algún tema en particular, pero no podés tener muchísimos funcionarios. Pero eso está visto, está demostrado que eso no impide que uno tenga un buen equipo. En algún momento la vida nos permitió visitar localidades del norte, Salta, Jujuy, conocer, hacer un recorrido, lugares tradicionales, convocantes. No tenían cajero automático. Y si tenían cajero automático, tenían un sistema de red que no era el tradicional con el que nos manejábamos, por lo menos lo del centro del país. Y si había cajero automático y podíamos poner la tarjetita, no tenían fondos. Estamos en La Cruz, Calamuchita, Córdoba. Tenemos cajero automático, tenemos red link, tenemos funcionamiento, tenemos la posibilidad de que el turismo llegue y haga uso de ese recurso que es ni más ni menos que imprescindible en estos tiempos que hoy corren. Digo, la gente no viaja con el dinero en la mano. Así es, sí, para el turista es de muchísima utilidad. El cajero automático tiene que estar de alguna forma. También estamos actualizándonos y seguramente ese va a ser otro tema con los comerciantes para charlar. El tema de que tengan un Posner donde se puedan manejar con débito, porque ya muchos visitantes traen la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, y no llevan el dinero encima. Entonces, en eso es una gran utilidad lo del cajero automático para la localidad. Tratamos de que siempre tenga dinero, a veces no depende de nosotros, también a veces lo aclaramos a los vecinos cuando vienen y te preguntan, no hay dinero, y no depende de nosotros, depende del Banco de la Provincia, y ellos son los que disponen cuando traen fondos, pero normalmente eso está en condiciones y está con dinero y cuando si no viene hoy, al otro día llega, pero es de gran utilidad para nosotros tenerlo, así que otra cosita que,
que suma para una atención al turista. Cuando hablamos de la tecnología, hablamos de la necesidad de que todo funcione en red. Tenemos que tener Wi-Fi, hoy todo funciona de esa manera. Y en ese sentido, te propusiste un objetivo involucrando la cuestión educativa, involucrando la cuestión social, que además es una definición de vida por parte tuya, porque como ex alumno de una escuelita rural, tuviste la oportunidad de llevar tecnología a ese establecimiento educativo, que baje un funcionario nacional, pero que es cordobés, Rodrigo de Loredo, y que además los alumnitos de esa escuela rural hablaran con el presidente de la nación, que en ese momento creo que estaba en China, si no me equivoco. Así es. Sí, esas fueron algunas satisfacciones que uno se puede dar en la gestión, muy grandes. Son cosas que uno a veces no se las imagina o no se las imaginó que en algún momento te podía pasar estar en esa situación con todo lo que significa volver con un amigo que me dio la vida como fue Rodrigo, con el cual compartíamos horas de debates, de charla, de organización, en esta actividad que es la política y que la vemos con tanta pasión a la política misma, ¿no? Sin hablar de los partidos políticos en sí. Tanta pasión del hacer algo por los demás, por la comunidad, por los pueblos, para mejorar la calidad de vida y que el futuro sea mejor. Yo creo que eso es lo que nos mueve a trabajar muchísimo. Y en momentos en los que no teníamos nada, porque, para ser sincero, uno entró en esto con muy, muy chico. Y a veces hasta me pasaba que mi familia me decía, bueno, Mauri, pará un poco, no gastes en esto porque te toca viajar y no hay plata para viajar a reuniones o actividades. Y que después de todo ese esfuerzo, también por el optimismo que te contagia, yo siempre digo, y después de eso mucho más, tenés que rodearte de gente optimista todo el tiempo porque esa es la gente que te lleva a hacer grandes cosas. Y Rodrigo de Loredo tiene eso, un optimista por naturaleza, que siempre decía, no, hay que darle para adelante y vamos a llegar y vamos a hacer esto, y si no hacíamos eso, encontrar la vuelta para que hiciéramos lo otro. Y volver con él a las escuelitas rurales de Luti, del Espinillo, de los Vallecitos, dar una vuelta por ahí, conocer la realidad, que siempre me decía él, quiero ir a las escuelas donde vos me contás que fuiste y ver cómo van los chicos como tal cual vos me lo decís, quiero verlo, quiero estar con ellos. Y bueno, ahí los chicos van a caballo, a la escuela en burro. En la época que yo iba, en los años 90, yo empecé la escuela y íbamos así, en una hora y pico tardamos para llegar a la escuela en burro. Familias a veces humildes también. A veces nos pasaba llegar un lunes, y el primer lunes de clase en marzo, que llegaban de una familia dos o tres nenes y faltaba uno, y no sabíamos qué pasaba con ese que faltaba, y los hermanitos nos contaban, y no, mi hermano viene la semana que viene cuando mi mamá le compre zapatillas. Esas cosas a uno lo marcaron tan, tan fuerte. Iban enancados en un caballo porque no tenían dos caballos, a lo mejor tenían uno solo, con el frío, con la mochilita, que la llevábamos todo, y una rebanada de pan en el bolsillo, porque eso era lo que teníamos, o a veces la mamá te daba un caramelo o algo que lo hacía durar mucho tiempo al paquete de caramelo, porque no se venía al pueblo, como ahora vamos y volvemos en el día, sin ningún problema. En aquellos años no, 20 años atrás, 25 años atrás, veníamos al pueblo cada dos meses. Si te regalaban una caja de alfajores, la tenías que hacer durar, y por lo general mamá la escondía para que nos durara. Todas esas vivencias y llevarlas ahora con un funcionario de la nación que dijera, me interesa esa localidad, llevarles internet, que yo siempre lo dije después de eso, internet queda en el segundo plano, y toda la infraestructura que vos puedes llevar a un lugar cuando en realidad llevas mucho más, que es el compromiso de un funcionario de nación, por ahí el afecto de uno, y que el presidente, sea el presidente que sea y del color político que sea, se haya tomado sus minutos en medio de una gira por China y ha dicho, no, voy a llamar a esta escuela. Voy a llamar, por más cansado que estoy, voy a llamar porque hay cuatro alumnitos que quieren hablar con el presidente y voy a darles esa experiencia. Yo creo que esas son las satisfacciones que te da el estar en esto, y a veces decimos o renegamos de la actividad política o de los políticos, pero bueno, gracias a Dios hay estas cosas que demuestran que la política vale la pena, que simplemente somos los seres humanos los que tenemos que ir corrigiéndonos para que las cosas se hagan y bien. Cuando mencionábamos, y bueno, uno conocía la experiencia y además
quienes tratamos de dar testimonios de vida respecto de este tipo de situación y a veces tenemos la oportunidad y la suerte de recorrer escuelas rurales, sabemos lo que representa para esos chicos, para los docentes y para la comunidad educativa. Pero independientemente de esta situación y de la experiencia de vida, vos sos uno de los intendentes más jóvenes de la provincia, compartís la situación de jefe comunal con tu papá, que además es jefe comunal de otra localidad, y sos uno de los máximos referentes de la Unión Cívica Radical de Calamuchita. Digo, esa conjugación tiene que ser la síntesis de una construcción política, de un recorrido político. No se transforma en un referente uno o asume un compromiso de vida sin haber vivenciado y sin tener precisamente la sensibilidad de poder identificarse con determinadas realidades. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser estar desde muy chico trabajando en esto. Fui electo concejal del municipio a los 26 años, creo que uno de los concejales más jóvenes que he tenido en la Municipalidad de La Cruz. Y eso también fue una experiencia linda, que la tomé como con un gran desafío y con muchísima responsabilidad. Y me sirvió muchísimo para aprender. Yo digo que Dios pone las cosas en su lugar. Cuando vos tenés buenas intenciones, pone las cosas en su lugar y a su debido tiempo. Siempre digo, agradezco a Dios que en el 2011, cuando fui candidato, ingresé como concejal y no como otra cosa, porque realmente me preparé como concejal y merecía ser concejal y prepararme para después ser intendente. Entonces yo digo, siempre Dios por algo hace las cosas de la manera que las hace cuando vos tenés buenas intenciones. Y después lo otro sí, recorrer también la militancia dentro de un partido político me ha servido muchísimo y es una pasión que uno lleva. Heredada a veces de la familia y después adquirida o asumida con el tiempo, ¿no? Por la preparación que uno ha tenido, ha ido incorporando cada vez más esos principios. Y finalmente tocarme la suerte de compartir, ser colega con mi viejo, de ser intendente los dos al mismo tiempo, que a veces vamos a Córdoba y nos recibe algún ministro como Macei, que más de una oportunidad ha estado a disposición nuestra y el buen trato que más allá de que seamos de otro partido político, la recepción es buenísima, y estar con mi viejo los dos al lado, siendo intendente los dos y gestionando para dos localidades de acá, también son satisfacciones lindas. Entonces uno, yo creo que más allá de todo el esfuerzo que ha hecho, hay que agradecer las personas exitosas, las personas, las buenas personas son agradecidas. Entonces uno tiene que agradecerle a la vida estas posibilidades que me da, como la experiencia que te contaba hace un rato de la escuelita rural, a estas otras anécdotas o a estos otros datos de color que tiene la vida política. Estar siendo uno de los intendentes más jóvenes, compartir el cargo con mi padre, que es intendente de otra localidad, son todas satisfacciones que me ha dado la vida y uno está totalmente agradecido. Más allá de que sabemos lo que es la función de intendente a veces te lleva a que hay días que te agotas muchísimo, porque te demandan millones de necesidades y lamentablemente el día tiene 24 horas y al alcance de tu mano están algunas soluciones, no todas, no tenés soluciones para todo. Y bueno, a veces te vas un poco agotado o triste porque a un amigo no le pudiste dar una solución o a un vecino que realmente necesitaba algo, no llegaste para conseguir lo que él necesitaba o darle una mano. Pero más allá de todo eso, de esos dolores de cabeza que por ahí te ocasiona, es muy linda la función y realmente uno es agradecido de poder llevarla a cabo.